Se identificó a una organización campesina, uno de sus líderes ya está detenido y bueno, y el gobierno está ofreciendo, el gobierno de Chiapas está ofreciendo pues una recompensa a quien dé información para identificar a las personas que se observan en la imagen, a ver si la podemos tener, en la imagen justamente en la que se ve cómo son agredidos los profesores. Mario Guillén es presidente municipal de Comitán en Chiapas y le agradezco esta noche que nos pueda tomar la llamada. Mario, buenas noches. Buenas noches. Mario, usted se ha deslindado de esta organización a la que se identifica de estar, pues de haber participado en esta agresión a los profesores. Claro, mire, ahí nos deslindamos nosotros de esta organización porque condenamos todos esos hechos que hayan sido, que fueron ocurridos en nuestro Comitán. ¿Qué en un principio se señaló al presidente municipal de Comitán? ¿Qué nos puede comentar sobre esto, alcalde, sobre lo que ha estado ocurriendo en su municipio? Mire, son hechos muy lamentables y decirles que nosotros como ayuntamiento y como presidente municipal solo tenemos la relación con organizaciones en sus gestiones sociales, en problemas de mercados y tenemos que atender a todos. Pero sí estamos condenando esas agresiones que hicieron sobre nuestros maestros, que son muy queridos en nuestro Comitán. Y hoy hemos pedido todo el apoyo de las autoridades para que se castiguen a todas estas personas que hicieron todo esto brutalmente. También se ha cuestionado por qué, alcalde, no intervino la policía municipal para evitar estas acciones. Claro, mire, se le dieron las instrucciones a la policía, nosotros contamos con el mando único y pues ellos tenían que resolver de la mejor manera, ellos ven sus estrategias, porque como era un grupo de personas bastantes, entonces ellos tenían que cumplir con su estrategia. ¿Por qué la CENTE lo señaló a usted, Mario? Pues mire, no sé, nosotros sabemos, ¿cómo me dijo la CENTE? Sí, la CENTE. Bueno, mire, nosotros lo único que tenemos, como se lo dije, la relación con las organizaciones es de ver problemas sociales. Uh-huh. Nosotros atendemos a todo el pueblo, pero sí nos deslindamos de cualquier organización que quieran hacer todos estos actos vandálicos. Ahorita nosotros estamos pidiendo todo el apoyo al gobierno del estado, donde le agradecemos al mando único, al señor gobernador, por todo el apoyo brindado hacia nuestro pueblo, por la seguridad y poder encontrar a los responsables de todos estos actos. Sí, la gente denunció que fueron grupos infiltrados pagados por el alcalde de Comitán quienes agredieron a los profesores. No, en ningún momento nosotros tenemos nada que ver. Nosotros sí repudiamos todos estos hechos y como autoridad estamos buscando también y apoyando todo el apoyo para en coordinación con las autoridades para que paguen todos esos los que hicieron esas cosas. ¿Y qué nos puede comentar Mario Guillén, presidente municipal de Comitán, sobre esta organización popular independiente Emiliano Zapata La Opies, que está siendo señalada pues, de haber participado en estas acciones? ¿Usted ubica esta organización? ¿A qué se dedican? Tenemos varias versiones de quiénes son ellos. Hay reporteros que nos han comentado que son, pues que sí, que es una organización que es como un grupo de choque, que es usada de pronto por el gobierno o por gobiernos para, digamos, golpear a movimientos sociales. ¿Usted qué nos puede comentar? Mire, son organizaciones que se dedican a los mercados, a los puestos ambulantes y todo. Uh-huh. Y pues eso ha sido siempre el conflicto entre los gobiernos de este tipo de organizaciones. Pero, y con esto que hicieron, pues no demuestra que son unas organizaciones de gestión social, porque hicieron actos, pues, completamente vandálicos, ¿no? Ajá, pero, ¿y qué más? Esto que le comento que nos han dicho reporteros de que es un grupo, sí, entiendo lo que me dice, pero además que es un grupo que es usado como grupo de choque. Pues no, de eso no le puedo decir yo, ¿verdad? Que es un grupo de choque, nosotros no tenemos ningún grupo de choque, ni toleraríamos a ningún grupo de esa manera. ¿Este grupo tiene relación con la coordinadora, con los maestros disidentes? Pues no sé decirle tampoco. ¿Usted no sabe? Pues no, pues ahí ellos sacan ahí que pues traían ahí, pues no sé, ahí tratos entre ellos, pero ahí sí nosotros somos respetuosos de todo eso, de las marchas, de todo eso, somos respetuosos, pero no sabemos tampoco. ¿Y
¿Qué va a pasar en su municipio? ¿Cómo hará, digamos, qué acciones tomará para que este tipo de acciones no se repitan? Pues claro, mire, poner toda la mano dura para los que tengan que, los que hagan actos que no, que son de ilícitos, pues que se utilice la ley. Bueno, pues le agradezco mucho, Mario Guillén, alcalde de Comitán, por habernos tomado esta comunicación. Buenas noches. Les agradezco mucho a ustedes por el espacio y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y sobre este mismo asunto, comentarles que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, bueno, el gobierno de Chiapas está difundiendo una fotografía del gobernador Manuel Velasco con uno de los profesores que fueron agredidos, que fueron rapados allá en Comitán. Se trata del maestro Hugo Ernesto Ballinas Urbina, y también se está difundiendo un comunicado en el que el gobernador pues ofrece el respaldo de su gobierno y el de las autoridades federales a los profesores agredidos. Dice literalmente: a través del maestro Hugo Ernesto, el gobernador de Chiapas envió un mensaje a todas las maestras